Bienvenidos amigos a su canal El Salvador en el Campo. Siempre les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos miren: Australia, Colombia, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, de todos lados, ¿verdad? Aquí estoy con Cristian. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cristian. Hola amigos, un gusto saludarlos a todos, señores ganaderos, y a los demás amigos que nos ven. Muchas gracias por suscribirse al canal, darle like y compartir los videos que realizamos por acá en su canal El Salvador en el Campo. Comentarles que en esta ocasión les traemos algunos ejemplares que ya saltan, pasan de los 20 meses de edad, así que ya están aptos para saltar el lato de vacas que le echen o las novillas. Aquí tenemos ejemplares muy buenos. Hay dos que son puros. En este caso, el que ven al frente es un gir puro. Ese otro que está a la par de ese, Ricardo, es un media sangre, ¿verdad? El más gordito es media sangre. Ah, sí. Ese es Brahman con Indo Brasil, ¿verdad? Ok, Brahman con Indo Brasil. Ese que va ahí. Estamos hablando que son razas para doble propósito, según entiendo. Fíjate que sí, la verdad que muy buenos, la verdad, esos ejemplares. Un costo mucho menor, ¿verdad?, del usual que se ven en razas puras. Y los amigos nos estaban preguntando por ahí que querían toros ya que saltaran, ¿verdad?, y que si podríamos mostrárselo por acá, alguna ganadería. Pues acá les ofrecemos una muy buena opción, ¿verdad? Excelente, Cristian. Entonces, el que estamos viendo es el media sangre Brahman con Indo Brasil. ¿Y ese otro? Muy bien. Este también, Ricardo. ¿Es media sangre? Sí. Brahman con Indo Brasil. Están a la venta todos estos, ¿verdad? En esta ocasión, todos los que veamos están disponibles. Sí. Porque a veces aclaramos alguno que no lo esté, ¿verdad? Pero en este caso, sí, todos. Todos están disponibles. Y algunas ganaderías actualmente en El Salvador, pues son muchas que les gusta mucho el ganado de oreja, ¿verdad? Por cierto, Cristian, no hemos mencionado en qué ganadería estamos. Esa visita, Ricardo, fue en la ganadería GS en Anamoró, ¿verdad? El propietario es el señor Giovanni Sorto, así que pueden contactarlo por ahí, solicitarnos el número, ¿verdad? Ya a la hora de hacer el trato con él, ¿verdad? A veces los amigos se han quejado que por qué no decimos el precio al aire. ¿Alguna explicación, Cristian, que quieras mencionar? Solo para aclarar que no es mala intención de parte nuestra. Es que a la hora de tratarlo, Ricardo, por ejemplo, este ejemplar, si él lo trata con alguien interesado, el interesado va a ofrecer, ¿verdad? Entonces Giovanni va a ver hasta qué sería lo menos, ¿verdad? En cambio, yo no puedo darle precio, ¿verdad? Si fueran millos, sí, ¿verdad? Pero como no son millos. Muy bien, así es que esa es la explicación, ¿verdad? No somos los dueños, por lo tanto, si no nos autorizan a decir un precio así, no podemos hacerlo, porque en la negociación el dueño sabe hasta cuánto puede hacer una rebaja y también el que ofrece hasta dónde puede también ofertar. Ah, muy bien. Ese es un gir puro, Ricardo, así que ves al frente. Un color muy llamativo, la verdad. No es tan común ver ese color en el gir. Acá se trabaja mucho genética brasileña, costarricense, Ricardo, en el gir. Digo porque a veces hay muchas diferencias entre algunos que traen de México, Costa Rica, Brasil. Aunque sean puros, pero hay un poquito de diferencia, quizás en el tamaño, algunos son más largos, otros más cortos, el color incluso, ¿verdad? Por cierto, una pregunta que me hacen y si me la puede responder, Cristian, ¿se puede hacer envíos a Honduras? Sí se pueden hacer envíos, ¿verdad? Es tratar con el dueño, llegar a un arreglo, porque ya el precio del transporte para allá es otro, ¿verdad? No es el mismo. Este que vemos ahí, Ricardo, ese que lo ves como sardo, no es sardo negro, ¿verdad? Es tres cuartos gir con un cuarto Holstein. Ah, muy bien, de ahí el color que tiene. No. Y se esconde tras el otro ahí. Así que no es sardo negro, ¿verdad? Es tres cuartos gir por un cuarto Holstein, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? Para ganaderías lecheras, potencia mucho eso. No solamente animales puros, ¿verdad? También animales media sangre.
muy buenos para la ganadería doble propósito, carne y leche. Ah, muy bien, carne y leche doble propósito. Ayer, bueno, en el video que subimos decías de que la ventaja del media sangre es que el precio puede ser un poquito más accesible que el puro puro. Sí, la verdad que, por ejemplo, un toro que ya salte gira, hablamos de más de $4,000 para arriba. En ese caso, hablamos del Holstein, quizás es menor el precio, ¿verdad? Pero siempre se siente caro al bolsillo, ¿verdad? No despreciamos esas razas puras, Ricardo, la verdad que son muy buenas y cada amigo va a ver si lo puede comprar, si lo puede tener, todo es lo que quiere lograr en su ganadería, ¿verdad? Y un detalle muy importante, y creo que ya lo comprobamos en las imágenes, es que sí saltan y están con ganas de saltar. Sí, son animales que no son helados, ¿verdad? Hay amigos que llevan esa sorpresa cuando compran un toro, que son helados, que no saltan las vacas, y otros que sí las saltan, pero no preñan a las vacas, ¿verdad? Muy bien, así es que ahí tenemos estos ejemplares. Estos también están a la venta, estos que están así, digamos, en corral. Todos están a la venta, Ricardo. También ese que está por acá, no estaba junto con los demás grupos, pero también está disponible, ¿verdad? Para comprarlo. Incluso pueden contactar siempre al número del canal El Salvador en el Campo. Comentarles el número del canal es el siguiente, mire. A ver. 6139-7254, ¿verdad? Y son los que del extranjero que le pongan el más 503. Pues bien, amigos, gracias por habernos visto en este video. Repetimos, es la ganadería GS del amigo Giovanni Sorto. Y esperamos que nos sigan viendo en más videos de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.